En el capítulo 68 de Infiel veremos cómo Derin y Volkan se conocieron. Resulta que Volkan fue a una conferencia en Sepangye. En el restaurante del hotel, él conoció a Derin. Los dos de inmediato sintieron una conexión muy fuerte y tuvieron una noche de pasión. Mientras tanto, Asia lloraba a su esposo. Ella salvó a Gunul cuando ésta sufrió un infarto. En el presente, Derin está llevando a Asia al lugar donde conoció a Volkan. La chica enfurece cuando Volkan llama a Asia, así que conduce muy rápido. Asia se pone muy nerviosa, así que le pide a Volkan que llame a la policía. El capítulo comienza con Derin llevando a Asia al lugar donde ella y Volkan se conocieron. De pronto nos trasladamos al pasado a 5 años antes. Volkan está a punto de viajar a Sepangye a una conferencia. Le dice a Asia que está muy nervioso. Asia le dice que está segura que lo hará muy bien. Al rato, Volkan se dispone a alistarse para su viaje. Él deja en la mesa su reloj y su anillo. En la noche vemos que está en el restaurante de Sepangye con sus amigos. De pronto, él ve a Derin. La chica está con sus amigas celebrando el cumpleaños de una de estas. Volkan no deja de verla, pues ha llamado su atención. Asia ve que su esposo ha olvidado su reloj y su anillo. Ella lo llama y le pregunta cómo está. Volkan le cuenta que está con sus amigos en un restaurante. Le dice que le hará bien desestresarse antes de dar el discurso. Asia le dice que ojalá ella también pudiera desestresarse. Volkan le dice que seguro de nuevo está en la computadora. Asia riéndose le pregunta cómo lo sabe. Volkan le dice que lo conoce y sabe que no parará hasta terminar el artículo. Le recomienda que salga un rato al jardín a tomar aire. Se despide de ella diciéndole que la ama y corta. Él le pide otra bebida al barman, pero de repente Derin viene y le pide su celular al chico, pues le encargó que se lo cargue. El chico le da su celular. Derin le agradece y se va. Asia acaba su trabajo, así que va a su dormitorio. Ella le envía un mensaje a su esposo deseándole buena suerte en su discurso. Volkan le agradece. Derin vuelve a la barra y le pide al barman una bebida. Ella nota que Volkan se extraña de su acento, así que le explica que recién ha regresado de Londres. Volkan le pregunta si tan rápido han acabado la celebración. Derin le explica que mañana es la fiesta principal, que hoy solo le dieron una sorpresa a su amiga. Volkan le pregunta por qué ella no se ha ido con sus amigas. Derin le dice que quiere relajarse bebiendo. Volkan le pregunta si trabaja en Londres. Derin le dice que no, que acaba de volver, pues recién ha terminado la universidad. Le cuenta que estudió diseño de modas. Le pregunta qué hace él allí. Volkan le cuenta que es arquitecto, que está allí para una conferencia. Derin le dice que con razón su reunión se veía tan seria. Volkan le pregunta si tan viejos le parecieron él y sus amigos. Derin le dice que no, solo que espera que ella y sus amigas no los hayan molestado. Volkan le dice que al contrario, que es bueno ver tanta belleza, que ella y sus amigas son alegres y jóvenes. Derin riéndose le dice que también son muy ruidosas. Ella se presenta. Volkan también lo hace. Los dos estrechan sus manos y se quedan mirando fijamente. Derin dice que ya debería marcharse. Le desea a Volkan buena suerte con su conferencia y se va. Al día siguiente, Bahar va a la casa de Asia a cuidar a Lee, pues ella irá a trabajar. Volkan va a desayunar al restaurante. Él de pronto ve a Derin conversando con su amiga, así que decide sentarse en una mesa cerca a la chica. Esta le cuenta a su amiga que aún no les ha dicho a sus padres que ha vuelto a Turquía. Su amiga le dice que irá a su habitación a llamar a su novio. Ella se va. De pronto Derin ve a Volkan, así que lo saluda. Volkan le pregunta si puede sentarse con ella. Derin le dice que sí. Volkan se traslada a su mesa. Derin le pregunta si aún no ha ido a su conferencia. Volkan le cuenta que es en la tarde. Derin le cuenta que aún no conoce nada de la ciudad. Volkan se ofrece a enseñársela. Asia llega al hospital. Deria viene a su consultorio y le cuenta que Umid ha decidido ir a Ankara. Así que dice que van a designar a un nuevo jefe de médicos. Volkan recoge a Derin en un auto. Ella le comenta que le gusta la velocidad, así que Volkan conduce rápido. De vuelta al presente, Asia le dice a Derin que no tiene tiempo para ir a Sepangye.
Derin le recuerda que fue a donde quiso. Le dice que ahora irán a donde ella quiera. Asia le dice que la llevó a un lugar razonable, en cambio ella quiere ir a otra ciudad. Derin irónica le pregunta si un precipicio le parece un lugar razonable. Le dice que a ella Zapangia le parece un lugar razonable, pues allí es donde todo empezó. De pronto Volcan llama a Asia y le pregunta dónde está. Derin se molesta, así que conduce muy rápido. Asia le dice que pare, que quiere bajarse. Derin le grita que no se bajará, que está harta de que todo el mundo la trate como loca. Que irán al lugar donde ella y Volcan se conocieron y le contará cuánto la amaba a él. Volcan le pregunta a Asia qué ocurre. Asia le cuenta que Derin está loca. La chica le grita a Volcan que llevará a Asia a Zapangue. Volcan pregunta por qué están yendo allí. Asia está nerviosa, pues Derin no reduce la velocidad. La chica le grita a Volcan que no se preocupe, que los dejará en paz a él y a Asia, pero antes llevará a esta a donde él se enamoró de ella. Asia le pide a Volcan que llame a la policía. Derin le quita el teléfono y lo tira por la ventana. De nuevo nos trasladamos al pasado. Derin y Volcan van al puerto y luego pasean en bote. Más tarde ellos regresan al hotel. Derin le dice a Volcan que ya es tarde para su conferencia. Volcan le dice que no se preocupe, que improvisará. Derin le dice que no cree que debe esforzarse mucho, pues su personalidad conquista a todos. Volcan le dice que acaba de ayudarlo con su miedo escénico. Le pregunta si pueden quedar más tarde. Derin le dice que no puede, pues irá a la fiesta de cumpleaños de su amiga. Ella se despide y se va. En la noche Volcan llama a Asia. Se disculpa por no contestar sus llamadas. Asia le dice que no se preocupe, que imaginó que estaba ocupado. Le pregunta qué tal su discurso. Volcan le contesta que bien. Él ve a Derin entrar al bar, así que se despide de Asia. Al rato Derin está bailando. Volcan la observa. Derin le pide al barman hielo para su bebida. De pronto al voltear ve a Volcan. Él la saluda. Derin le pregunta qué hace allí. Volcan le dice que tenía curiosidad. Derin le pregunta ¿y eso por qué? Volcan le dice que vino porque ella está allí. Los dos se miran fijamente. Más tarde ellos están muy alegres conversando. Hablan de lo que querían ser cuando eran chicos. Volcan le dice a Derin que el diseño es muy bonito. Le pregunta si ella diseñó su vestido. Derin le dice que no, que está en la fase de diseño y aún no ha pasado a la producción. Le pregunta si le gusta su vestido. Volcan le dice que ella es bellísima, no importa cómo se vista. De pronto Derin se mancha el pecho al tomar vino. Volcan trae una servilleta y la ayuda a secarse. Los dos se dan cuenta que están muy cerca y se miran fijamente. El DJ pone una canción romántica. Volcan recuerda que con esa misma canción le propuso matrimonio a Asia. Él duda por un momento si besará a Derin o no, pero al final lo hace. Asia le da un beso en la mejilla a su hijo mientras este duerme. Ella ve la foto donde está con Volcan y Ali, así que sonríe. Volcan lleva a Derin a su habitación y tienen relaciones. Asia ve el lado donde duerme su esposo. Ella lo extraña. Mientras tanto, el maldito infiel está teniendo una noche de pasión con Derin. Asia le envió un mensaje deseándole que descanse. Al día siguiente, Volcan se despierta y ve el mensaje de Asia. Derin también se despierta y le pregunta si quiere que tomen desayuno juntos. Volcan le dice que no, pues llegará tarde a la conferencia. Derin le dice que entonces pueden cenar juntos. Volcan le dice que esa noche dejará el hotel, pues ya tiene que regresar a su ciudad. Derin le pide que retrase su regreso. Volcan le dice que puede hacerlo un día más. Derin se pone feliz. Volcan se despide y se va. Derin está alegre pues está enamorada. Asia está arreglando unas rosas blancas. Volcan la llama. Asia le pregunta cuándo volverá. Volcan le miente que sus amigos quieren quedarse un día más para conocer la ciudad. Asia de pronto se pincha con una espina. Ella le dice a Volcan que sería genial que vaya a ver el lago. Volcan le pregunta qué hará ella. Asia le dice que tendrá una entrevista para la oferta que le han hecho.
Volkan se despide diciéndole que la quiere muchísimo. Él siente culpa por traicionarla. El dueño de un hospital en Estambul le hace una oferta de trabajo a Asia. Nevin también viene a ese restaurante con Gonul. Ella saluda a Asia. Esta rechaza la oferta del hombre. Le dice que allí tiene toda su vida y no piensa mudarse. De pronto Gonul cae al suelo inconsciente, así que Nevin llama a gritos a Asia. Ella pide que llamen una ambulancia y auxilia a Gonul. Después de aplicarle la técnica RCP, logra hacer que respire. Al rato, unos enfermeros se llevan a Gonul. Asia le agradece al hombre por su oferta. Él le dice que el hospital Azarín tiene suerte de tenerla. Asia se va. Más tarde, ella sale del cuarto donde está Gonul. Le informa a Nevin que le han puesto un catéter a su amiga. Nevin le agradece. Y Sam viene. Nevin lo abraza y le dice que tuvo mucho miedo que Gonul muriera, que por suerte Asia estaba allí. Y Sam le agradece a Asia. Esta dice que solo hizo su trabajo. Ella se va. En el pasillo se encuentra con Deria. Esta le cuenta que la mujer a quien salvó es la esposa del exalcalde Halukuklu. Le dice que ha tenido suerte pues ellos son muy ricos y obvio no olvidan los favores. Asia le dice que espera que sí lo hagan, pues tampoco ha sido para tanto. Deria le pregunta si aceptó la oferta de trabajo en Estambul. Asia le dice que no. Ella se va. Deria teme que Asia sea elegida jefa de médicos. Gonu le dice a Nevin que Asia es una buena médico. Nevin le dice que eso es cierto, por eso su esposo quiere que ella sea la jefa de médicos, pero también quiere que lo sea Deria. Gonu le dice que tiene que ganar a Asia. Nevin le dice que también quiere que ella gane, pero la decisión depende de la junta. Le pregunta si quiere que llame a Derin y a Halu. Gonu le dice que ellos están fuera del país, que no quiere preocuparlos. El doctor viene a revisarla. Nevin llama a Derin y le cuenta que Gonul sufrió un infarto. Derin, angustiada, le pregunta cómo está su mamá. Nevin le dice que no se preocupe, pues ella ya está bien, que ahora están en el hospital. Derin le dice que ahora mismo va para allá. Nevin le dice que no llamó a su padre, pues no quería preocuparlo. Derin le pide que no lo llame. Dice que ella estará allí en unas horas. Nevin le dice que la espera. Derin corta. Ella está preocupada por su madre. Volkan está en la conferencia. Derin le envía un mensaje avisándole que se va, pues su madre tuvo un problema de salud. Volkan sale del lugar. Derin llama a su mamá y le pregunta cómo está. Gonu le dice que Nevin la ha preocupado en vano. Le asegura que está bien. Derin le dice que está yendo para allá. Gonu le pregunta si acaso ha reservado un vuelo. Derin le cuenta que está en Estambul, pues quería darle una sorpresa. Gonul se alegra de que haya vuelto. Derin le dice que en unas horas se verán. Ella se despide y corta. Luego la chica llama a Volkan y le cuenta que su mamá tuvo un infarto, así que está yendo a Tekirdağ. Volkan se sorprende al enterarse que vive en la misma ciudad que él. Y San sale de la oficina de Asia. Él le ha contado a esta que la junta decidió que ella sea la jefa de médicos. Asia va a ver a Gonul. Le dice que antes de irse quería verla. Gonul le agradece por salvarla. Asia le dice que se le ve de buen humor. Gonul le cuenta que su hija que estudiaba en Londres ha regresado. Asia le desea que se recupere pronto. Ella se va. Volkan está regresando a Tekirdağ. Él llama a Asia y le cuenta que está volviendo. Asia le pregunta por qué decidió volver hoy. Volkan le miente que la echa de menos a ella y a Ali. Asia y Derin se cruzan en la entrada del hospital. De pronto vemos imágenes de todo lo que ha pasado con ellas todo ese tiempo. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. ¡Adiós!